Iniciamos con la misa conmemorativa por estos 55 aniversario. 55 años de historia, de construir, de generar trabajo, de generar dignidad humana, también del cuidado del medio ambiente, de esta casa que vivimos, de lo que Dios nos ha regalado, de la Pachamama, de esta Madre Tierra. Marco del 55 aniversario de la inauguración de la mina de Guanzará, quiero expresar mi profundo agradecimiento a los trabajadores peruanos y japoneses que han trabajado juntos para el desarrollo de la mina, a las autoridades locales y a las autoridades del gobierno peruano y gobierno japonés. Aspiramos a hacer una mina que contribuya de manera estable y a largo plazo, tanto a los accionistas, a los trabajadores y a las comunidades locales. Muchas gracias. Vengan los aplausos, señoras y señores. Reitero los agradecimientos y las felicitaciones a todos los trabajadores de Compañía Minera Santa Luisa y a los trabajadores de las empresas contratistas, porque han demostrado que cuando hay integración, cuando hay el compromiso de hacer las cosas,
Estas tienen resultados increíbles. Este aniversario es un momento para reflexionar sobre todo lo que hemos logrado juntos. Hay muchos desafíos que hemos enfrentado en el camino, pero hemos demostrado una vez más que podemos superar cualquier obstáculo. Por último, quiero hacer un llamado a seguir trabajando juntos, construyendo sobre lo ya logrado y seguir aportando ideas y energías para llevar a esta empresa a nuevos niveles de éxitos. Ingeniero Kimura, es un honor entregarle este presente de todos los trabajadores de nuestra compañía minera. Téngalo presente, ingeniero Kimura. Vengan los aplausos, señoras y señores. Quiero expresar mi compromiso y el de todos los trabajadores de Santa Luisa para seguir trabajando juntos. Feliz 55 aniversario a todos los trabajadores y a la compañía minera Santa Luisa. Juntos seguiremos hacia adelante. Muchas gracias.